Noticia Panamá, donde ha comenzado la deportación de migrantes en aplicación del acuerdo sobre migración suscrito en julio con los Estados Unidos. Este martes se deportó a 29 colombianos con antecedentes criminales que ingresaron al país por la selva del Darién. El viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, y funcionarios estadounidenses acompañaron este operativo en el que los migrantes fueron devueltos a Bogotá en un vuelo charter desde el aeropuerto de Albrook, de la capital panameña. Son 29 inmigrantes de nacionalidad colombiana, uno de muy alto perfil, el Clan del Golfo, y nosotros estamos cumpliendo con la seguridad nacional. Darién no es una ruta, es muy trágico lo que pasa por ahí. Las personas no deben de venir por aquí, por esta ruta. Si ellos tienen manera de llegar a los Estados Unidos legalmente, se deben de acoger a esas medidas. Ahorita mismo estamos trabajando con Colombia, son el proceso de deportación que se está llevando. Estamos haciendo las coordinaciones con otras nacionalidades, por ejemplo, con Ecuador. También estamos haciendo un acercamiento con India. Y el tema de Venezuela, pues, ya se lleva una particularidad por el tema de las relaciones diplomáticas. Ahorita mismo se nos impide hacer cualquier tipo de movimiento hacia Venezuela.